En Boyacá, los agricultores claman por ayudas del gobierno por las pérdidas que deja hasta el momento la temporada de heladas. Las bajas temperaturas en las madrugadas y el fuerte sol al mediodía están afectando a los campesinos de Boyacá. Campesinos de la región sienten las afectaciones en cultivos y pastos. Los 0 grados producen una capa de hielo. Digamos, en los cultivos se le ha invertido unos 8 o 10 millones en adelante y la pérdida también eso es de los 15 a 18 millones. Las pérdidas para los agricultores afectan la economía del hogar. Que nos colabore ahí para los campesinos con esta situación, porque el pasto y todo lo que debemos, y sí, que nos haga para ahí un subsidio de algo, que haya para todo el mundo, para todos los que perdemos. Se espera que las coberturas plásticas y el sistema de riego ayuden a mitigar la afectación en algunos cultivos.